Bueno, se dejó venir esto. Buenas noches. Mi gente bella. Buenas noches para todos. Hola, hola. Hola, Adri. Espérate, le bajo un poquito de volumen a esta vaina. Hola, chicos. Buenas, buenas, buenas noches para todos. ¿Cómo están? Qué bueno verlos de nuevo por acá, por estos lares. ¿Ah? Rogados, no se dejan ver. Hola, Manny. Hola, Yalinet. Saludos. Hola, Eli. ¿Cómo vamos? Bienvenidos, chicos. Bienvenidos. Qué emoción otra vez por aquí, por estos lados. Hola, hola. Ay, Eliana con toda la familia. Qué bien. Me encanta ver esa familia ahí. Toda esa familia ahí unida. Espérate que apenas están uniendo los que llegaron tarde. Bueno, chicos. Bienvenidos, bienvenidos. Comenzamos de nuevo esta aventura. Comenzamos de nuevo todo esto. Vaya, yo saludo por acá. Uy, por aquí veo, vea. Ah, Estefanía, qué cosa hermosa. ¿Oíste? Bienvenida, mi tía hermosa. ¿Vio que sí puede? Olvídese el cansancio. Chao, adiós cansancio. Lo que hizo, ya lo hizo. El trabajo ya se fue. El estrés lo dejamos allá afuera, en la calle. Aquí venimos a disfrutarlo, listo, vamos a pasar bien bueno. ¿Quién más hay por ahí para saludar? Ponga pues la cámara, Lady, Elizabeth, Marce, Paula, Adri. Que vele la carita pues de sufrimiento. Elizabeth, salude pues. ¿Qué? Espérate, yo pongo lo que no te escucho. Parapam, parapam. Ah, ya sé por qué no te escucho. Ahora sí. Eli, ahora sí, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Por aquí la familia. Bueno, bienvenidos a bella familia. Me encanta verlos ahí. Saludos a todos, profe. A todos son profes ahí, menos la niña, pues. Pero súper bien, súper bien. Felicitaciones por estar acá. Gracias por este espacio. Y bueno, vamos a darle. Vinimos a eso, ¿sí o no? Así que no perdamos tiempo. Hola, Yalinet. Un gusto conocerte, un gusto saludarte. Por aquí vamos a sufrir juntos. ¿Listo? Nada, yo no sufro, yo no los veo sufrir. Yo sufro con ustedes, pero obviamente pues voy a sufrir menos. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver. ¡Hola! Mi March. Ah, rato que no había mi March. ¡Uy, Paulita! ¡Ea, María! ¿Qué es ese milagrazo? ¿Qué más? ¿Cómo vamos? Bien. Aquí lista. Epa, me encanta verlos de nuevo, chicos, bienvenidos. Bueno, mire, facilito, no necesitamos y no, un espacio pequeño en nuestra casa. Hoy vamos a tener una clase muy fácil, muy sencilla, dolorosa sí, pero muy sencilla, listo. Todo duele, cualquier cambio en el cuerpo duele, así que los quiero ver bien conectaditos. Vamos a empezar con calentamiento básico, como siempre. Listo, así que vamos a empezar a movernos. Voy a poner por aquí otra canción. Listo, vayas ya acomodando. Recuerde tener buena hidratación, tener un espacio adecuado. Listo, bien importante. Y pues obviamente una toallita para que se seque el sudor, si es que va a sudar mucho, aunque hoy es un trabajo más muscular que de fuerza. Listo, me cuentan, ¿están escuchando bien? ¿Todo en orden? Sí, se escucha mi voz. Muy bien. Entonces vamos a darle. No se diga más. Chicos, vamos a empezar a hacer un poquito de movilidad en las piernas. Vamos a extender esos pies. ¿Listo? Pequeñas pataditas hacia adelante. Eso. Se da cuenta que está echando para allá. Todo el día, el estrés, el cansancio. ¡Shit para allá! Eso, que ya este es su momento. Disfrútelo. Disfrútelo conmigo. Vamos a empezar con un pequeño trote ahí en el puesto. A trotar ahí. Eso es. Vamos a subir esa temperatura corporal. Eso es.
Yo, pues, hey, que el trote se vea bonito, eso. Así no. Así que se vea bonito, utiliza los brazos. Entre más músculos utilice, más rápido va a calentar porque más calienta el cuerpo. Eso es. Arriba. ¿Será que está muy patita la música? Ahorita le subimos. Eso es. Dame 5 segunditos más. 5, 4, 3, 2, 1. Y voy a subir la rodilla y voy a tirar una patadita al frente. Subo rodilla, patadita al frente. No puedes tener la lengua allá afuera, tan rápido. Eso es. Ya está uno por ahí escrito. Ojo pues, esa capacidad física, esa. Ay Dios, cómo nos cobra. 3, 2, 1 y volvemos al skipping de nuevo. Ahí. Eso es. Dale, pues que esto se puso bueno. Yo estoy que me entreno. Bien, vaya acelerando. 5, 4, 3, 2, 1. Y mire, voy a tirar talón atrás. Taloneos. Activamos esos cuádriceps. Eso es. 5, 6, 7, súbalo hasta atrás. 8, 9. Ahora mire, hacia adelante y toco el talón. 5. Aquí voy a calentar ¿qué? Los glúteos. Eso es. 5, 4, 3, 2. Y voy a volver al skipping de nuevo. Eso es. Sigue. Acelérelo. Esta es la primera apenas. La primera de muchas que faltan. 10 semanas dándole a esto. 5, 4, 3, 2, 1. Mira, abro piernas, flexiono y voy hacia un costado. ¿Listo? De nuevo. Bajo y extiendo hacia un costado. Una más. 5, 6, 2. Baja, flexiono cadera. 2 más. Oh, una más, que traqué de todo. Y vuelvo aquí, al skipping, va. 10 segunditos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hey, jumping jacks, va. Abre y cierra. Eso es, muy bien. Arriba. 10 segunditos, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, 1. Mira los hombros. Círculos grandes con los hombros. Ahí va respirando. Los que ya están viendo cucullitos y ahogaditos, aprovechen este espacio para recuperar. 5, 4, 3, 2. Mantengo las piernas estáticas y hago rotación de la parte superior nomás, del tronco. Eso es, gíralo. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien. Vamos a empezar a hacer desplazamiento lateral. Aquí cortico. Y toco el piso. Toco el piso. Toco el piso. Pero tiene que tocar el piso. Estamos con 10, 9, 8, 7, 6. Conmigo. 5. 4, 3, 2 más, 1 más, bien, hey, flexión de codos, flexióname los codos, hacia arriba, 5, eso es, 6, 7, 8, 9, 10, las muñecas, dibuje círculos en ambas direcciones, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, hey, los tobillos, mira, activemos gemelos y talón, punta de pie, talón, punta de pie, talón, vamos con 10, 9, arriba, 8, empínese con ganas, 7, duro, 6, arriba, apriete, bueno, es que se le ponga duro aquí, 5, 4, 3, 2, 1, ahora vamos a hacer sentadillas. Abajo, vamos con 10. Listo. Acuérdense que la sentadilla no necesariamente hay que bajar a 90 grados por ahora. Sí. Vamos, abajo. 1. Vamos con 10.
dos, manos al frente, tres, cuatro, sigue, sigue, cinco, muy bien, seis, siete, cada vez usted le dando un poquito más de profundidad, ocho, nueve, hey, me voy a quedar abajo 10 segunditos, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y arriba. Muy bien, ahora hago avanzadas hacia atrás, atrás, bajo y cambio la pierna, la otra, 1 y cambio, 2, cambio, 3, cambio, controladito. Profe, es que no tengo estabilidad. Me sostengo de la pared y la voy haciendo para que no empiece ahí a balancearse como una maraca. Tres, dos, ojo pues maraca, no empiece. Dos, uno, muy bien. Y último, salta lazo, mira, salte lazo, 20 veces. Eso es, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y recupere. Muy bien, hey. Tome agüita que terminamos el calentamiento. Tome agüita. La música está como maloconga hoy. A ver, cambiémosla. Chicos, vamos a darle. El trabajo de hoy consiste en un trabajo muy sencillo, mírenlo, mírenlo cómo lo vamos a hacer. Vamos a hacer ya tres ejercicios de forma continua, ¿listo? Tres ejercicios de forma continua. Y esos tres ejercicios los vamos a hacer. Hey, hay opcional, si usted tiene peso y quiere utilizar peso y usted ya lleva alguna experiencia, ya lleva entrenando un tiempo y quiere exigirle más al cuerpo, utilice peso. ¿Listo? Si usted, no, profe, es que yo hace mucho no entreno, es que apenas estoy retomando. Con calma, no necesita nada. Con esta es suficiente, le va a doler. ¿Listo? Hey, vamos a empezar. 45 segundos cada uno de los ejercicios. ¿Listo? Y vamos a descansar 15 segunditos nomás. Y así nos vamos hasta que se acabe el mundo. ¿Listo? Deme un minutico, yo pongo el tiempo acá, ¿qué? 45 por 15. Y vamos a hacerlo, pues por ahí 50 veces, yo creo. Chicos, primeros dos ejercicios. Atención, tres ejercicios. Primer ejercicio, sentadilla normal. Mire, profe, yo quiero peso. Entonces vea lo que yo voy a hacer. Voy a coger este maletín y le voy a echar unas pesas que tengo acá. Ah, yo no tengo pesas. Bueno, pues entonces coge un maletín más adelante, y le pone unas pesas o le mete lo que sea, ¿vale? Se va para la nevera y llena su allá de cosas, listo. Por ahora, eso es una opción. Coger un maletín, llenarlo de cositas pesadas y tiene las manos libres para que haga el trabajo, listo. Yo voy a utilizar la maleta, pero si usted no tiene maleta, hágalo sin maleta que yo sé que le va a doler, listo. Y comenzamos con el primero. Primero, sentadilla, manos al frente, clásica, 45 segundos. Segundo ejercicio, vamos a hacer la misma sentadilla, pero no vamos a extender las rodillas. Antes de extenderlas, vuelvo y bajo, sin extenderlas, o sea, sin hacer esto. Y la tercera, me voy a quedar abajo haciendo unas bien corticas, pulsaciones, listo. Vamos con la primera ronda a ver cómo nos va. ¿Preparados, chicos? En 10 segunditos. ¿Listo? Sentadilla clásica. 5, 4, 3, 2. Y nos fuimos. Abajo. Eso es. Hágalo clásico a su velocidad. Espalda recta. Siempre la espalda recta. Apriéteme el abdomen. Siempre. Cadera hacia atrás. No me meta las rodillas. Y hágale pues, seguido. Sigue, sigue. ¡Hey, no pare! Todavía no, todavía no. Sigue. Sigue. Sigue.
No me pare, no me pare. 5, 4, 3, 2, 1 y para. Espere que esto está como duro, ¿no? Le voy a quitar ese sonido tan maluco. Listo. Listo, chicos. Son 15 segundos de descanso. Vamos con la segunda. ¿Cómo es la segunda? Sin extender la rodilla. En 3, 2, 1 y me fui. Subo y antes de que se extienda la rodilla, vuelvo y bajo. De una. Baja. Antes de extender, baja. Antes de extender, baja. La tensión del músculo no la puede perder. Si usted sube del todo, el músculo se relaja. Entonces, no, yo no quiero que se relaje. Para eso tiene el resto del día. Sigue. Todavía quedan 15 segundos. Apriete duro. Apriete esa nalga. No me suba del todo. Eso es. Quedan 5, 10 segunditos. Ay, mamá, ¿cómo duele? 5, 4, 3, 2, 1. Descansa. Muy bien. Ya se empieza a sentir las piernitas duritas. Siguiente, pulsaciones. Listo. Pulsaciones corticas. ¿Preparados? En 3, 2, 1. Y me fui corticas. Aquí, mire. Corticas, corticas. No suba, no suba. Profe, eso está muy duro con el peso. Entonces vengo y me lo quito. Y sigo. Usted puede hacer el primer ejercicio con peso y los otros dos sin peso. Y así va jugando con la carga. ¿Listo? ¡Ah! ¡Uy, cómo duele! ¡Ah! Todavía quedan 15 segundos. ¿Por qué paró? ¿Por qué paró? ¡Quiten las manos de ahí! ¡Haga de cuenta que no tiene manos! ¡Eso es! 5, 4, 3, 2, 1 y recupere. Muy bien. Ya esas piernas tienen que estar duritas, bien sabrosas, bien ricas. ¿Qué, lo repetimos otra vez o qué? De nuevo. Listo. Los tres ejercicios. Voy a coger el peso en la primera. Y en la segunda me la quito. Listo. Segunda ronda. 3, 2, 1. Sentadilla. Normalita, clásica. Solo estamos haciendo sentadillas, no más. Mira, imagínate todos los ejercicios que faltan. Apenas estamos empezando. Y esas piernas ya me van hasta allá. Ay, mamá. Bájalo. A 90, 90. A 90 grados es el punto donde más se activan el glúteo y los cuádriceps. Hágale, pues. ¿Qué hubo? No me pare. A ver, yo veo quién está parando. Estefanía, no pare. Tati, no. ¿Qué hubo, pues? 3, 2, 1, recupérate. Respire. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo es sin extender la rodilla del todo. Ojo, pues. Preparados. En 3, 2, 1 y me fui. Bajo y no extiendo. Bajo y no extiendo. Bajo y no extiendo. Eso es. No me extienda para que esa pierna se mantenga dura. ¡Ay! ¡Cómo arde! ¡Carambolas! Sigue, sigue, sigue. No paro. No paro. ¡Ay! Apriete diente. Que es que ahí es donde empieza a doler. Ahí es donde su cuerpo cambia. ¡Ey! ¡Rápido! Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y recupera. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ya la tercera. Corticas. Haciendo pulsaciones abajo. ¡Ay, Dios! Preparados. En 3, 2, 1 y me fui. Corticas, aquí. Cortica, aguántelo. Resista. Yo sé que usted puede. ¡Vamos, Eli, vamos! ¡Dale, dale, dale, duro! ¡Ay, lo apriete! Por esa nalga que queremos. ¿Y un pues? Eso. Eso duele con un berraco. Estefanía, para abajo, pues, mami. ¡Marche! Deje al gato quieto. ¡Ay, pucha!
¿Qué cosa va a oler? Hey, todavía quedan 15 segundos. ¿Qué hubo? ¡Oh, qué delicia! ¡Vamos, Adri! Quíteme esa mano de ahí. ¡Pablita, qué hubo! ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, arriba! ¡Hijo de pucha! ¡Hey, recupere! ¡Respire! ¡Tome agüita! Ya acabamos con los primeros tres ejercicios. Y ya acabamos con las piernas. ¡Muy bien! Hidratación. Hey, lo están haciendo muy bien. Maravilloso. Cada uno a su nivel, cada uno a su ritmo. Pero la idea es que usted llegue a aguantar los tres ejercicios seguidos, sin parar. Ahí su tono muscular se va a poner fuerte. Póngame atención mientras descansa. Siguientes tres ejercicios. Listo. Vamos con avanzadas. Mira, pierna adelante. Atrás, talón levantado, espalda recta, mirada al frente y flexiono rodilla atrás, casi que hasta que toca el piso. Pues no se va a dar en el piso, ¿cierto? Bajo y subo y extiendo ambas piernas. Bajo y subo y extiendo ambas piernas. ¿Listo? Extiéndalas. Luego cambio de pierna. ¿Listo? Cambio de pierna. Luego quitamos el peso y volvemos a hacerlo. ¿Listo? Y el tercero, pulsaciones, aquí corticas. Entonces el primero con peso, el segundo sin peso. El que no tiene peso, pues lo hace dos veces. Eso no hay problema. ¿Preparados? Sí, ya está sacando la lengua en el primero. Paulita, ¿qué pues? Hey, la postura es muy importante. Vamos, mírese usted ahí, espalda recta, listo. No empiece el ejercicio así. No, ra, saque el pecho. Listo, hey, posiciones. Nos fuimos con la primera. Bajo y subo de forma lineal. ¿Preparados? En 5, 4, 3, 2, 1 y bajo, mira. Y sube. Ra, baja, sube, baja. Hey, qué bien, Marce, muy bien. Bien, Estefa. Vamos, tía. Tú puedes, sonríe, sonríe. Que se nota que está pando bueno. Solita, sí, muy bien. Qué fuerte, mani. No, ya está fresca, ve. Ey, no me pares, todavía quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quito peso. Ey, es por pierna, es la misma pierna, tres veces. No me cambie la pierna. Ahorita la cambia. Siga con la misma pierna que iba. ¿Listo? En 3, 2, 1. La misma pierna, pero quita el peso. O si no tiene peso, me la repite. Me la repite otra vez. Vamos. Abajo. Ey, espalda recta, muy importante. Mira al frente, no mira el piso. El piso ya se lo sabe, ya sabe que ahí está. ¡Eh, va! Uno detrás de otro. ¡Eh! Hey, Marce, quita la mano de ahí. Eso. ¡Quita la mano ahí! ¡Eh, carambas! ¡Paulis! ¡Eso! No hemos cambiado de pierna, todavía estamos con la misma pierna. 3, 2, 1 y recupera. Ya casi ni la siento, pero bueno. Hey, vamos con la tercera con la misma pierna. Listo. Lo vamos a mantener abajo. Corticas. En 5, 4, 3, 2, 1. Y me fui. Mira, aquí cortica. Ra, ra, ra. Uy, qué rico. Yo empiezo a arder, dale. De una forma deliciosa. Que arda, que arda, que arda, que arda. Hey, cuando empiece a arder, no pare. Aguante. Aguántela. Quedan 20 segundos nomás. Ay, cómo duele. Quedan 10, 9, 8, 7, 6. Sigue en mi familia, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y arriba. No, 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 no. Muy berraco.
Hey, vamos a cambiar de pierna. Voy a volverme a cargar. Porque la primera la estoy haciendo con peso. Una pregunta. Dímelo. ¿Cómo puedo hacerlo para que no me duelan las rodillas? ¿Cuál rodilla? ¿Las dos? ¿Cuál? Sí. O sea, me duelen las rodillas, no sé si debo estar haciendo mal la postura o no. Qué. No, si quieres te puedes sostener. Pones una silla a un lado y con la silla te ayudas un poquito con las manos. O la segunda opción es que no bajes tanto, baja menos. Listo, no bajes tan profundo, o sea, no lo lleves hasta acá, sino que bajas un poquito y vuelves y subes. Listo, bajas un poquito y vuelves y subes. Listo, gracias. Si te sigue doliendo, me avisas. ¡Eh, nos fuimos! ¡Cambio de pierna! Mire, si le está molestando, voy a poner esta silla acá y lo voy a hacer con silla. Listo. Voy a poner esta silla acá. Fácil, mire, me sostengo de la silla, pierna adelante, listo, y bajo. Cuando necesito ayuda, que yo siento que la rodilla no me va a dar, me ayudo con las manos un poquito. Listo. ¡Vámonos! 3, 2, 1, voy con versión de silla. Arriba, subo y bajo, subo y bajo. Eso. Muy bien. Y es importante que la flexión de la rodilla esté a 90 grados. Y no se tira hacia adelante no. Por ahora no, no es que sea malo, sino que puede que toda su rodillita no esté para ese movimiento. Baja y sube. ¿Qué hubo? Todavía quedan 20 segundos. No me pares. Apenas estamos empezando, no me llevamos ni a la mitad. 5, sigue. 4, 3, 2, 1 y recupera, muy bien. ¿Cuál es la segunda? Repito de nuevo, pero esta vez sin peso. ¿Listo? Preparados. En 3, 2, 1 y vuelvo abajo. Subo. Subo. Eso es. Muy bien. Yo aquí me estoy ayudando con la silla un poquito. Siento un poquito de molestia, entonces me empujo con las manos hacia arriba. Eso es. Todavía quedan 15 segundos. Vamos, 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 no me pare. A ver, yo veo. Bien, Eli. Bien, excelente. Vamos, Aline. Suave, controlado. Vamos, Tati. Marci, va. Teba, no me pare. 5, 4, 3. Pauli, vamos, Pauli, por favor. 2, 1, descansa. Ay, eso es muy duro, eso es muy duro. Vea, sacar el cuerpo de la zona de confort. Eso es muy duro, eso duele. Pero vea, que se sienta. Vámonos con pulsaciones. En 3, 2, 1, y las hago aquí corticas. Ra, pa, pa, pa. Eso, no suba tanto. Manténgalo. Eso es. Siempre que usted sienta alguna molestia, usted tiene que entender que puede ser por dos motivos. Uno, primero porque pues sus articulaciones no están acostumbradas a este movimiento. ¡No me pare! Entonces, claro, ellas empiezan a hacer una fricción porque no están bien hidratadas. Tienen que tener un líquido por dentro que las hidrata. Y eso se consigue haciendo ejercicio, moviéndolas. 3, 2, 1 y recupera. Muy bien. Y el segundo motivo por el que usted le puede doler las rodillas es porque le falte músculo. Hay que subir la masa muscular, ¿listo? Porque si no recae toda la gravedad y la fuerza en sus rodillitas. Por eso hay que trabajar la piernita, el glúteo, los isquios. Muy bien. Volvemos a sentadilla. Ojo pues, esta sentadilla es una sentadilla cerrada. ¿Cómo así que cerrada? Las piernas normalmente van en esta posición y yo bajo. Esta vez las voy a cerrar, no las voy a juntar. Las voy a cerrar, ligeramente cerradas. Voy a bajar y vuelvo y subo. ¿Listo? Bajo y vuelvo y subo. Pero las piernas van cerraditas. ¿Listo?
Ojo pues, si a usted le duele así, me la hace normal, con las piernitas abiertas. Pero si no, me la hace así. ¿Preparados? Vámonos pues. Primero con peso. Espere. ¿Qué le pasó a mi cronómetro? ¿Preparados? Pongámosle un sonidito pues de un man. A ver qué dice, a ver cómo suena. ¿Listos? ¿Preparados? 5, 4, 3, 2, 1, y abajo, mira, go. Piernas cerraditas. Y arriba. Uy, esa voz está muy sensual. Sube, baja y sube. Piernas junticas, aquí. Bien. Vamos, Ati, muy bien. Vamos, Marce. Vamos, tía. Cuando yo cierro mucho las piernas, el cuerpo me va a tirar hacia adelante. Un poquito. No pasa nada. Apriete su abdomen firme y baje. Usted no puede mantener la espalda recta durante todo el rango de movimiento. Y que baja y sube. Vamos. 10 segunditos. Otra más. Fuertes. Vamos, Pablo. 5. 4. 3. Eva. 1. Stop. Muy bien. Ah, no, ya me volví gringo. ¡Hey! Quito peso. Mire lo que voy a hacer. Pero a ver si se me sale, vuelve y entra. ¡Hey, chicos! Go. Voy a volver a hacer sentadilla cerradita, pero esta vez me voy a empinar y vuelvo arriba. Bajo, me empino y arriba. Bajo, me empino y arriba. ¿Listo? Va. Comienza pues. 3, 2, 1 y ya me fui. Baja, me empino y arriba. Bajo, me empino y abajo. Eso es. Sígalo haciendo. Una atrás de otra. Me empino cuando estoy abajo, no arriba. No haga trampa. Eso aquí no sirve. Eso es que, ¿para qué aquí arriba? ¿Para qué? No, abajo. Sube. 3, 2, 1. Bien, excelente. Uy, uy, uy. Ahora voy a hacer una isometría abajo de 2 segundos. Mira. 1, 2, y vuelvo y subo. ¿Listo? ¡Nos fuimos! 1, 2, arriba. Bajo de nuevo. 1, 2, y arriba. De nuevo. Sigo con las piernas juntas. Arriba. 2 segundos. 1, 2, arriba. Bajo. 1, 2, arriba. Otra. 1, 2, arriba. Cuente 2 segundos. 1, 2, arriba. De nuevo. 1, 2, arriba. De nuevo. 1, 2, arriba. Quedan 10 segundos. Vamos. 1, 2, arriba. 5 segundos. 1, 2, última. 1, stop. Muy bien. Repetimos. De nuevo. Eso es así sin clemencia. Ahorita el descanso al final, todavía no. De nuevo, ¿cuál era la primera? Piernas juntas, bajo y subo. Con peso si tienes. Comienza. No podemos dejar enfriar esos cuádriceps. Abajo. A ver, yo veo cómo me lo están haciendo. Bien. Bien. Bien, hermanita. Bien. Bien, Marci. Vamos, Tefa, va. Epa. Mani, vamos. Mani, ¿el peso suyo dónde está? No, ella ya se volvió. Ella se volvió ya beginner, puro beginner. O sea, entrenó como 2 años conmigo y ya se lo olvidó todo. Sigue. No se ha parado. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Segundo ejercicio. Quito carga. Bajo, me empino y vuelvo a subir. Listo. 5 segundos. 4. 3, 2, 1, vamos, abajo, go. Me empino y arriba. Cuando me empino tengo que mantener la estabilidad. Bajo, equilibrio ahí con fuerza y se activan un montón de músculos. Oh, más que todos los gemelos. Eso, otra más, bajo, me empino
y vuelvo arriba, bajo, me empino y vuelvo arriba. Cuando yo me empino, el glúteo está abajo. ¿Ves? Vamos, vamos, 10, 15 segundos, perdón. Ya empecé a robar mi tiempo. Oh. Vamos, Mari. Vamos, 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 Max. 5, 4, 3, 1. Muy buena. Tercera y última, pues de estos tres ejercicios. Aguanto 2 segundos abajo en isométricos. ¿Preparados? 3, 2, 1. Va, piernas ligeramente juntas. 1, 2, arriba, abajo de nuevo. 1, 2, abajo de nuevo. 1, 2, abajo de nuevo. 1, 2. Cuando llega abajo, usted ya tiene que estar bajando. 1, 2, abajo. 1, 2, bájalo. 1, 2, vuelvo y bajo. 1, 2, arde, vamos, Paulis. 1, 2, vamos, Adri. 1, 2, ahí quedan 10 segunditos. 1, 2, vamos, 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 tú puedes. 5, 4, 3, 2, 1, 1, stop. Recupera. Muy bien. Hey, hidratación, tome agüita, pues. Yo lo paro un momentico. Vamos en la mitad. Nos queda la otra mitad. Y se va a tener que sentir esas piernas bien talladitas, duritas. Listo, yo ya las tengo, esos cuádriceps. Hoy nos enfocamos más en los cuádriceps. Listo, más adelante le damos a las pompas, a las pompitas. Siguientes tres ejercicios. Hey, atención, chicos. Mire, vamos a hacer un desplazamiento hacia un lado en posición de sentadilla. Voy, hago la sentadilla y empiezo a dar pasitos de un lado a otro, aguantando la sentadilla, y me devuelvo después hasta que se acabe el tiempo. Listo, siempre la cadera abajo aquí y voy dando los pasos. ¿No sirve así? No, pues a ver, ¿qué sentadilla es esa? Ahí no hay nada, hay que bajar. Listo. Segundo. Se me olvidó, espere que lo tengo pasteleando. Ah, sí, avanzada. Mira, avanzada y hago una sentadilla y cambio la pierna. Listo, alternando la pierna que me hace la avanzada. Puedo coger la silla y hacerlo con la silla. Listo. Y el tercero, vuelvo de nuevo a la desplazamiento lateral en sentadilla. Pues eso va a doler bastante. De una vez se lo advierto. ¡Hey, preparados! ¡Uf! ¡Listos! Aquí si quiere le pone peso o si quiere no. Vamos a hacer la primera sin peso. 3, 2, 1 y me fui. Hágalo a su ritmo, no hay que correr. Corticas. Ra. Eso. Pum. Mire la distancia de los pies, como los voy abriendo y vuelvo y los cierro y me devuelvo. A no ser que quiera salir pues por la puerta. ¡Vamos, vamos! Mantenga la cola abajo, manténgame la cola abajo. Eso se llama, esta parte se llama tips, para que entre a la casa y no lo escuche. ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Quedan 15 segundos todavía. ¡Vamos, vamos, vamos! Aguántelo, aguántelo, apriételo, apriételo, apriételo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Uf, pucha! ¡Stop! ¡Ah! ¡Mico para oler! ¡Ey, míralo! Avanzada. Enfoque, enfoque, enfoque. Avanzada. Sentadilla y cambio de pierna. Listo, nos fuimos. Avanzada. Sentadilla. Avanzada. Sentadilla. Avanzada. Sentadilla. Y avanzada. Hijo de pucha, papá. A ver, yo veo. Muy bien. Vamos, Yaliné, con calma, velo llevando. Mani, muy bien. ¡Ay, cogió el peso, ve! Le dolió lo que le dije. ¡Eh, vamos! Nunca dude de sus capacidades.
su cuerpo tiene memoria. Eso se acuerda de lo que usted hacía antes. Conmigo. 3, 2, 1. Stop. Ay, mamá. Hey, volvemos a la caminata y acabamos la primera ronda. Son dos ronditas nomás. ¿Listos? 3, 2, 1. Y me juegue. Oh. Con calma, váyalo llevando. Voy hacia un costado y me devuelvo. Y ahí lo mantengo con fuerza. Viértelo. Uy, esto duele como el raco. Que se sienta. Que ese músculo ahí se está estimulando. Más estimulado no puedo estar. ¡Ey! Quedan 15 segundos. Uno cree que eso es mucho, pero no es nada. Yo pues. ¡Ey! ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Abajo! Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale más. 5, 4, 3, 2, 1. Bien, recupere. Recupere. Tome aire. Oxigene. Este es el momento de activar el micrófono y decir, profe. ¿Qué es eso? Ah, uf. Que ya viene la segunda ronda. Se creía que no tenía piernas. Aquí las va a sentir. Hey, segunda ronda, repetimos los tres ejercicios y cambiamos de ejercicios. Todavía nos faltan. ¿Listos? Posiciones, de nuevo. Caminata lateral. 3, 2, 1. ¿Listos? Go. Y nos fuimos, go. Baja, suavecito aquí. Eso. Que nadie lo escuche. Eso. Muy bien. Hey, para que no lo escuche cuando llegue con los traguitos. No mentiras. El profe es que diciendo traguitos. Vamos, vamos, vamos. Uy, uy. Bueno, ah, era el otro ejercicio. Este se repite, acuérdese. Era avanzada y sentadilla. No, esta es la segunda ronda, ya. Esta es la segunda ronda, o sea que realmente lo hacemos 4 veces. Se repite solo el primero. 3, 2, 1. Stop. Hey, ahora sí, sentadilla avanzada. Listo. La primera serie es lateral, sentadilla avanzada, lateral. Y lo repetimos otra vez. Lateral, sentadilla atrás. 3. Lateral. 2. ¿Nos fuimos? 1. Go. Aquí, dale. Atrás. Controladito. Lento. Eso. Hey, mañana. Mañana tenemos, vea. Le vamos a dar ese abdomen. Que da miedo mañana. La clase de mañana es solo de 40 minutos. Es cortica. Porque es que 40 minutos apenas es para estallar esta zona acá. Y el viernes hacemos un full body enfocados en el tren superior. Y el domingo hacemos cardio como locos. Dios, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ay, no! Stop. Último. Caminata lateral. Vamos en desplazamiento. ¿Listo? No siento la piernita ya. En 3. 3, 2, vamos, one, última. Go. Caminata, vamos, caminata. Vamos, Tati. Vamos, Mar. Pauli, vamos, abajo. Esa. Uy, cómo arde. ¿Qué es? Yo también me canso, mira. Vamos, vamos, abajo, me devuelvo. Baje la cola, baje la cola. A mí se me ha olvidado eso como era. Vamos, Mari, vamos, tía. Tefa, aquí va a ser la posición. La posición es abajo, no arriba de pie. Dios, ya no siento mis piernas. Dale, dale, dale. 3, 2, 1. Stop. Ah, recupere. Oh. Tome agüita. Hidrátese. Nos quedan últimos dos bloques de ejercicio. Listo, ya terminamos. Ahí vamos con el reto final. Usted sabe que a mí me gusta el reto final. Ya está allá, pero reto es reto. Hey, vamos con sumo. La posición de sumo es un ejercicio supremamente bueno para la parte interna
esta parte de acá. Apriétese ahí, ahí. Ese gordito sabroso. ¿Listo? Y también me va a activar parte de los glúteos. Punta de pie mirando hacia afuera. En la misma dirección van mis rodillas. No me vaya a meter las rodillas hacia adentro. No, esta es la posición del chavo, pero no vamos a hacer eso ahora. ¡Ey! Rodillas hacia afuera. Hacia afuera, abro y vuelvo arriba. ¡Fue push! ¡Listo! Siempre cuidando la postura de los pies hacia afuera. ¡Listo! Jugamos la primera ronda a ver cómo nos va. ¡Ay! No, con razón. ¡Ey! Clásica, bajo y subo. Rodilla levemente, perdón, punta de pies hacia afuera. Abro bastante las piernas y me fui. ¡Ay, Dios! Bien, abre esas rodillas, afuera. Saque esa cola. Mira, aquí la cola y el tronco echa hacia adelante. Pero siempre mantengo el tronco erguido y recto. No hago esto, esto no. Listo. Espalda recta, abajo, 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 abajo. Y el mismo cuerpo me va tirando el tronco hacia adelante. La cadera. Abajo. Abajo. Quedan 5, 4, 3, 2, 1. Ay, mamá. Hey, quita el peso. Quita el peso. Ahora vamos con una pausa abajo de 3 segundos. 3 segunditos nomás para que no se amañe. ¿Listo? 3 segundos. Go. Abajo va. 1, 2, 3. Arriba. De nuevo. Abajo. 1, 2, 3. Arriba. Abajo. Rodillas hacia afuera. 1, 2, 3. Arriba. De nuevo. 1, 2, 3. Arriba. Rodillas hacia afuera. 1, 2, 3. Y arriba. Otra. 1, 2, 3. Y vuelvo. Todavía queda tiempo. Vamos. 1, 2, 3. ¡Uf, puchica! Otra vez abajo. 1, 2, 3. Última, abajo. 1, 2, 1. Y 3. Stop. Oh, y la última. Tercera. No voy a subir del todo. Voy a tratar de que ya casi que sube, pero no, me devuelvo para abajo. ¿Listo? Sin subir del todo. 3, 2, 1 y va. Baja. Antes de que llegue arriba, vuelvo y bajo. Antes de que llegue arriba, vuelvo y bajo. Vuelvo y bajo. Ay, esto arde mucho. Vuelvo y bajo. Eso es. Eso es, Yali. Vamos, ábreme más las piernas. Un poquito más. Bien, bien, Eli. Muy bien. Hasta donde la cadera le dé. Hay personas que no pueden bajar demasiado. Baje hasta donde le dé sin sentir molestias. ¿Listo? Más adelante trabajamos en esa parte, porque eso es que no tiene una buena flexibilidad en la cadera. ¿Listo? Los flexores. Entonces, hay que mejorarlos. 3, 2, y descansa. Una ronda más y nos vamos para el reto. Chicos, cuando usted hace una sentadilla y no es capaz de bajar, así como lo estoy haciendo yo, hay que trabajar aquí, vea. Aquí en esta zona. ¡Ey, vámonos! ¡Última ronda! ¡Ya! ¡Sumo! Me cogió el día. ¡Vamos! Bajo y subo del todo. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ey, yo tengo la fuerza! ¡Hágale pues! ¡No diga que no es capaz! Hágalo a su ritmo, pero hágalo. No se rinda. Ya estamos en la recta final. Ya estamos acabando. Eso es. Arriba. Una más. Vamos. 5 segundos. 3, 2, 1. Uy, madre mía. Quito peso. Aguanto 3 segundos estando abajo, hasta donde me dé mi cadera. ¿Listo? 3, 2, 1. Y nos fuimos. 1, 2, 3. Sube, baja. 1, 2, 3.
sube, baja, sosténgalo, uno, dos, tres, abajo, sosténgalo abajo, quietica, uno, dos, tres, arriba, sosténgalo otra vez, uno, dos, tres, hey, otra, uno, dos, tres, sosténgalo abajo, vamos, uno, dos, tres, hey, vamos, 10 segundos, abajo, uno, dos, tres, 5 segundos, vamos, uno, dos, última, three, abajo, two, one, yeah. Stop. Muy bien, ay mamá, queda una, unita, sin extender cuando subamos, y ya coronamos, vamos para el reto que vamos a hacer, 200 nomás, two, tres, one, dos, go. Uno, la última, bajo y no subo del todo, uy, ya me tiembla todo. Uy, más rico. Uf. Vamos. Ay. Bien, Adri, bien. Sin subir del todo. Muy bien. Vamos, Tefa, no me suba. Tefa, no me extienda las piernas. No me las extienda. Ahí sí arde. Vamos, Adri. Vamos, March. March. Vamos. Para esa cola, va. ¡Paulis! ¿Qué hubo? La quiero ver bajando, va. Vamos, tía. Último esfuercito, chicos. 10 segunditos. Listo, conmigo. Abajo, vamos, 5, 4, 3, 2, 1, qué maravilla, qué belleza, acabamos la rutina, pero falta el reto, ay mamá, mis piernas, ahorita bañito caliente, para que las piernas relajen. Mira, el reto es muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a activar un poquito los gemelos. ¿Listo? ¿Cómo se activan los gemelos? Solo tienen una forma de activarse. Hay un movimiento que es este, que activa los gemelos. No hay más. No me ponga a inventar. ¿Listo? Se llama plantiflexión. Entonces, vamos a hacer 300 plantiflexiones. ¿Listo? ¿Cómo la voy a hacer? Me puedo sostener en una pared y simplemente arranco a hacer plantiflexión hasta contar 300. O sea, cada 100 vamos a descansar y lo hacemos 3 rondas. ¿Listo? De 20 en 20. ¿Preparados? Ojo pues. Vamos a tallar esos gemelos ya para irnos. ¿Listos? Yo la voy a contar conmigo. Hagámosla juntos. Que arda bastante pues ese tobillo para que cuando me ponga esos tacones se le vea bien hermoso ese gemelo. Listo. Nos fuimos. Preparados. Vamos con las primeras 100. En 3, 2. Yo pongo la velocidad. 1 y arriba. Y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos arriba. 9, 10. Vamos. 1. 2, 3, 4, 5, arriba, 6, 7, 8, 9, 10, van 20, descanse ahí, dele movilidad porque se le van a encalambrar, listo, segundas 20, en 3, 2, 1, vamos por 20 más, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más, 11, 12, eso es, 13, uy, ya calienta, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, van 40, ay mamá, quedan 60 nomás para las primeras 100, listo, 20 más, en 3, 2, 1, ¿qué? 40, perdón, vamos por 60, dije yo, vamos por 60. Bueno, vamos a hacer 200 pues porque nos quedamos aquí. 200 nomás. Vamos por 20. En 3, 2, 1. Nos fuimos. 1. Ay, Dios. 2. 3. 4. Es que las matemáticas de los profesores de educación física nunca son exactas. ¿Listo? No sé cuántas llevo. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20, muy bien, van 60, vamos por 80,
¿Listos? Uf, esto va a arder. ¿Listos? 3, 2, 1, 80. Vámonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6. Ya se calientan rico. 5, 4, que la sienta. 3, 2, 1. Uf, 80. Ay, mamá. Profe, ¿cómo los estiro? Así como estaba haciendo yo, vea. Empieza a caminar así. Y se les tiran, ¿listo? Vea, Tati, ya empezó. No le falta ni la manito acá, ¿listo? Muy bien. ¡Ey, vamos por 100! 3, 2, 1, no, 1. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se ayude con las manos. 7, 8, 9, 10 más. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 100. ¡Ay, fue madre! Yo estaba como animado. Es que 300. Bueno, más adelante hacemos las 300. ¿Listo? Hey, nos quedan 5 ronditas y terminamos. Vamos por 100 más y terminamos. ¿Listo? 3, 2, 1, me fui. 1, 2, empínese duro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 9, 8, duro, 7, ahí, 6, 5, arriba, 4, 3, 2, 1, 20. ¡Hijo de puchica! 120. Vamos por 140 en 3, 2, 1. Vamos, 20 más, arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 9, 8, vamos, vamos, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bien, 140, nos quedan 3, no más, listo, vamos por 160, vamos, en 3, 2, 1 y arriba, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, uf, pucha, 7, 8, 9, hagan cuenta que está chismoseando donde el vecino, 2, así, vean, 3, paso esa entrena, 7, 8, 9 y 10, muy bien, uy, fue madre, 160, nos quedan 2 ronditas nomás y ya terminamos, listo, en 3, 2, 1, y me fui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, le van a amanecer doliendo los gemelos, sí. 11, 12, 13, 14, 15, 16, duro. 17, empuje. 18, 19, 20. Ah, última. Ay, uy, fue madre. Hey, chicos, última y terminamos las 200. 200 en 3, 2, 1 y arriba. Vamos por las 200. 1, 2, 3. Vamos, vamos, vamos. 4, vamos, vamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10 más. 9, 8, 7, 6, 5 más. 4, 3, 2, 1. Y termine, muy bien. No, este man, qué hombre. Si está apenas empezando. ¿Ah? Muy bien, chicos, excelente trabajo. Yeah, María. Espero que si haya sentido esa piernita en algún momento de la rutina, o si ya no la siente, pues mañana la va a sentir. Bueno, chicos, excelente trabajo. Muy bien. Uf, wey, madre, estos gemelos me quedaron talladísimos. Bueno, vamos a hacer un pequeño estiramiento, 3 minuticos. Yo no acostumbro a hacer casi estiramientos, chicos, yo no me gusta, pero vamos a hacer un poquito nomás, simplemente para relajar como esos músculos que están tan tensionados. Listo, abre piernas, abre bastante, eso es. Listo, voy a tratar de ir abajo a tocar el piso con las manos sin tratar de flexionar las rodillas mucho, listo. Si se le flexiona, pues
no baje, baja hasta donde le dé, listo. Por ejemplo, a mí aquí ya, a ver, aquí ya, ya no me da, entonces bajo hasta acá nomás. Si usted es capaz de llegar hasta el piso sin flexionar las rodillas, maravilloso, pero yo, a mí no me da. Ya estamos viejitos, mi. Ya casi los 40, ya, María. 3, 2, 1, sube muy despacio, lento. Eso es. Voy a hacer punta de pies, extiendo arriba y sostengo. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, llevo hacia atrás la pierna, el zapato, perdón, bueno, el pie. Y hago una flexión de la rodilla. Y no le haga mucha fuerza. Apenas que medio usted sienta que se le estira el músculo. Listo. No se emocione ahí jalándolo duro porque lo puede lesionar. Está porreadito. Sí, cambio de pierna. Eso es. 5, 4, 3, 2. Ahora va a hacer la misma flexión, pero vamos a hacerla con la rodilla hacia el pecho. Listo, estabilidad, equilibrio y presiono. Oh, no lo coja por debajo, por aquí no. Cójalo por la rodilla, por delante. 4, 3, 2, 1, cambio. Muy bien. Cambio ahí, sostiene 10 segunditos. Eso es. 5, 4, 3, 2, 1, bien, muy bien. Ahora voy a cruzar una pierna y voy a tratar de sentarme, listo. Aquí, bajo, suave, hasta donde me permita, listo. Vamos, abajo, cruzo y hago la flexión. 5, 4, 3, 2, 1, cambio. Me puedo sostener sin ningún problema. Sienta que le estira aquí, toda esta zona, aquí. Ra. Ahí duele. 5, 4, 3, 2, 1. Excelente, muy bien. Por último, voy a juntar las piernas. Listo. Voy a tratar de ir abajo y tocar los tobillos. Atrás, lo más que pueda, si me da. Si no me da, pues sienta que le tira acá atrás todos los isquiotibiales. 5, 4, 3, 2, 1, sube muy despacio. Vamos a oxigenar el alma, el corazón. Abajo, sube, respira. Tome bastante aire y lo bota lento. Una más. Llena su cuerpo de mucho aire. Vamos, arriba. Libérelo lentamente. Muy bien, chicos. ¡Hey! ¡Dese un aplauso! ¡Lo logramos! ¡Comenzamos! ¡Yes! Volvimos con toda. Ahora sí, aumenta, no habla. Seriamente. No, mentira. ¡Hey! ¿Cómo nos fue? Y Aline, ¿cómo siguió ese dolor de rodilla? ¿Se me le quitó? Sí, tengo que trabajarle. Claro, hay que trabajarle pero mucho. Pero sí, así ya me ayudó mucho. Perfecto.